Bueno, miren, empiezas en la que se avecina, nuevo proyecto. ¿Cómo ha sido la experiencia de incorporarte al equipo de Conturbenio? Pues muy buena, porque ya me incorporaba a muchas series antes y en esta se respira un buen rollo muy bueno. ¿Nos podrías adelantar un poquito cómo va a ser tu personaje y sobre todo si nos puedes comentar algo en concreto de las tramas que puedas tener con Amador? No sé hasta cuándo puedo contarlo, te voy a contar un mínimo. Soy la novia de Amador, me llamo Yoli y mi madre es Loles León. ¿Y qué relación vas a tener con Loles León? ¿El personaje de Loles va a ser igual que el de Paloma en Aquí no hay quien viva o no? No, no, es otro personaje totalmente distinto y nada, pues es mi madre. ¿Y las tramas que tú vas a tener solamente van a ser con Eva y Santa y con Pablo y con Loles o vas a tener alguna otra trama? Llevo poco tiempo y de momento, pues como presentación y tal, pues me imagino que empiezo con ellos porque conozco a Amador y tal. Y luego después ya me irán cambiando, o sea, me imagino que me iré metiendo más por el edificio y todo eso, pero... Estás nominada al premio a la mejor actriz de comedia. Si no te lo dieras a ti, ¿a quién le darías el premio? A Teresa. Vale. Un besazo para Perdidos en la tele. Ya, pues muchísimas gracias, mire. Gracias.